La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Vamos a bajar una vez más el impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. El gobierno apoyará plenamente las necesidades de capital que resulten de dicho plan. En primer lugar, porque se les ha estafado. Se les dijo no hace más que unos meses que iban a subirse sus sueldos y ahora lo que ha ocurrido es que se les han bajado. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Suprimir la desgravación por vivienda, como ha anunciado el presidente del Gobierno, es un disparate y que sería la primera vez que esto ocurriera en la historia. Por otra parte, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda. La jubilación forzosa 2 años después, a los 67 años. Eso es absolutamente inviable. Un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada. Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. En cambio de pagar un 10%, el sujeto pasivo quedaría regularizado y quedaría normalizado e integrado en nuestro sistema tributario. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. ¿Carta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Hay algunos pensionistas que no van a pagar absolutamente nada, los que tienen un poquito pagarán un poquito, es decir, 8 euros al mes. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación. Al límite, en el caso de que todas y cada una de las comunidades aplicaran todas las posibilidades que ofrece ese decreto, de una disminución de ese gasto público, insisto, no del gasto educativo, del gasto público educativo, en el entorno de los 3.000 millones de euros. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Es mucho dinero y es un esfuerzo importante, pero gracias a eso vamos a garantizar que vamos a tener seguir contando con una sanidad de la máxima calidad. Y que... Y de hombre, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar que no pagara la prestación por desempleo a la gente que se la ha ganado por estar trabajando. Hasta ahí podíamos llegar. Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por tanto, soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que reciba. La herencia recibida por el actual gobierno... es la peor que haya recibido nunca ningún gobierno de España.